Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Siendo las 10 horas con 11 minutos de hoy, martes 25 de abril del año 2023, damos inicio a la octava sesión ordinaria de Cabildo. Como primer punto del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, procedo a pasar lista de asistencia. Presidente Municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos. Presente, secretario. Regidora Elodia Gutiérrez Estrada. Presente, secretario. Regidor Gustavo Jesús Mercado Garay. Presente. Regidora Aurora Zamora Vázquez. Regidor Arturo Ramos Medellín. Regidora Carmen Yasmín Acuña Briceño. Regidor Alejandro Fernández Hernández. Regidora María Eugenia Castro Anguiano. Regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente. Regidora Alexandra Daniela Cid González. Regidor Alejandro Casillas Torres. Regidora Tania González Pardo. Regidor Elías Jezrael Pesina Rodríguez. Regidora Marta Horta Rodríguez. Regidor José Ángel Lara García. Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. Síndico Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Presente, secretario. Síndico Maribel Lemoine Loredo. Informo a este honorable cabildo que se encuentran con nosotros en este recinto las y los integrantes del cabildo infantil que ejercerán funciones el día de hoy previa toma de protesta al término de esta sesión. Los mismos que se encuentran acompañados por padres de familia y maestros. Sean bienvenidas y bienvenidos. Contamos también con la presencia de la licenciada Dulce Karina Benavides Ávila, directora de Educación del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí. Informo al señor presidente municipal que se encuentra reunido el quórum que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 38 en su parte aplicable y 39 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí para celebrar esta octava sesión ordinaria de Cabildo del año 2023. Como segundo punto del orden del día, cedo el uso de la palabra al señor presidente municipal para que realice la declaratoria de validez de esta sesión. Gracias, secretario. Regidoras, regidores, síndicos, muy buen día. Saludo también con afecto a los integrantes, niños y niñas del Cabildo Infantil, que pronto ocuparán esta mesa, a los padres de familia que los acompañan, a la directora de Educación, muchas gracias, a los medios de comunicación. En virtud de encontrarse reunido el quórum necesario que establecen los artículos 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 38 en su parte aplicable y 39 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, declaro legalmente instalada la octava sesión ordinaria de Cabildo del año 2023, siendo válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen. Adelante, secretario. Muchas gracias, señor presidente. Como tercer punto del orden del día, se somete a consideración y, en su caso, aprobación del Cabildo, el dictamen que presentan las comisiones permanentes de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, Desarrollo y Equipamiento Urbano y Alumbrado y Obras Públicas, que resuelve la integración del Consejo Ciudadano
de Movilidad del municipio de San Luis Potosí. A petición de las comisiones permanentes ya señaladas, se agendó el punto que se atiende. Cedo el uso de la voz al señor regidor Arturo Ramos Medellín, presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Obras Públicas, para que dé a conocer el instrumento en mención. Buenas tardes. En virtud de que el dictamen que hoy se somete a consideración de este honorable cabildo fue circulado con oportunidad, solicito, secretario, se dispense la lectura de este. Con mucho gusto, señor regidor. Se somete a consideración del honorable cabildo la dispensa de la lectura del dictamen que se presenta. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando su mano. Los que estén a favor. 18 votos a favor, se aprueba por unanimidad la dispensa. Nuevamente cedo el uso de la palabra al regidor Arturo Ramos Medellín para su intervención con relación al dictamen que presenta. Gracias, señor secretario. Con el permiso de este honorable cabildo, el dictamen que hoy de manera conjunta presentan las comisiones permanentes de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, Alumbrado y Obras Públicas, Desarrollo y Equipamiento Urbano, obedece a la segunda convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Movilidad. Es de señalarse que dicho consejo se propone como un órgano mixto de participación ciudadana, colegiado, auxiliar y consultivo, que tiene por objeto el estudio y análisis de la movilidad en cualquiera de sus modalidades, así como el desarrollo, mejora y corrección mediante recomendaciones de políticas públicas, programas y o acciones en la materia, siendo su cargo honorífico. Por todo lo anterior, se convocó a la ciudadanía potosina a integrarlo mediante una primera convocatoria. Sin embargo, la misma se declaró desierta, por lo que se emitió la segunda convocatoria que hoy nos ocupa, de la cual se recibieron 14 propuestas, las que en términos de lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí y del Reglamento del Consejo Ciudadano de Movilidad de este municipio, se analizaron en el seno de dichas comisiones permanentes, resultando así la elección de 9 personas y un suplente que se presentan en esta sesión de cabildo para su consideración. Debo destacar la decidida participación de los ciudadanos inscritos en el proceso de selección, algunos profesionistas y académicos expertos en los temas de desarrollo urbano, movilidad, transporte y medios alternativos, y otros solo ciudadanos responsables y como habitantes de la ciudad, preocupados por hacer de San Luis Potosí una urbe más habitable, más digna y más inclusiva. Igualmente, reconozco a los regidores Rodolfo Edgardo Jasso Puente y Elías Israel Pesina Rodríguez, presidentes de las comisiones permanentes de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte y Desarrollo y Equipamiento Urbano, así como a los compañeros regidores integrantes de las mismas, por su valiosa disposición para la realización de estos trabajos. Asimismo, señor secretario, solicito de la manera más atenta se asiente de manera textual mi intervención en el acta respectiva. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor regidor. Queda asentada la intervención en los términos expresados. La resolución de este dictamen, al tratarse de elección de personas y de conformidad con los artículos 50 y 51 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, se actualiza la vinculación de votar la propuesta por medio de cédula. Solicito se designe a 2 escrutadores dentro de los integrantes del cabildo para darle agilidad en el proceso de conteo de los votos. Adelante, síndico. Me permito proponer al regidor Alejandro Fernández Hernández y a la regidora Aurora Zamora. No hay ninguna otra propuesta.
Se somete a consideración de este cuerpo colegiado que los integrantes del cabildo señalados funjan como escrutadores para esta sesión. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto. Los que estén a favor. Se aprueba por unanimidad con 18 votos a favor que los regidores integrantes de este honorable cabildo señalados funjan como escrutadores. En este momento se les hace entrega a los señores regidores, síndicos y presidente de una cédula de votación que contiene la leyenda Integración del Consejo Ciudadano de Movilidad del municipio de San Luis Potosí, obviando los nombres de los integrantes toda vez que se encuentran en el dictamen correspondiente para que en el recuadro respectivo emitan el sentido de su voto y con ello se vote en su integridad el dictamen que se presenta. Ya lo vi. Voto a favor. A favor. Abstención. A favor. 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 De 17 votos a favor y una abstención. Como resultado de este proceso de votación, el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí aprueba por mayoría la integración del Consejo Ciudadano de Movilidad del municipio de San Luis Potosí
en los términos precisados en el dictamen correspondiente. Precisado lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 78, fracción sexta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 2, 3, 4 y el transitorio quinto del reglamento del Consejo Consultivo de Movilidad del Municipio de San Luis Potosí, notifíquese por conducto de esta Secretaría los alcances del dictamen aprobado a las Direcciones Generales de Gestión Territorial y Catastro, de Policía Vial y Movilidad, esta última perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que lleven a cabo las acciones y gestiones que resulten necesarias para la instalación de dicho Consejo. Como cuarto punto del orden del día, se somete a consideración y en su caso aprobación del Cabildo el dictamen que presentan las comisiones permanentes de Gobernación, Desarrollo y Equipamiento Urbano y Alumbrado y Obras Públicas, que resuelve la iniciativa que insta a adicionar los artículos 349 bis, 349 ter, 349 cuater y 349 quinquis al reglamento de construcciones del municipio de San Luis Potosí, SLP. A petición de la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación, se agendó el punto que se atiende. Cedo el uso de la voz a la regidora Alexandra Daniela Cid González, presidenta de la Comisión de Gobernación, para que dé a conocer el instrumento en mención. Muchas gracias, secretario. Toda vez que el dictamen que hoy se presenta fue circulado con anterioridad a las y los integrantes de este cabildo, solicito respetuosamente ponga consideración la dispensa de su lectura. Con mucho gusto, regidora. Se somete a consideración de este honorable cabildo la dispensa de la lectura del dictamen que se presenta. Respetuosamente pido manifiesten el sentido de su voto levantando su mano. Los que estén a favor. 18 votos a favor. 18 votos a favor. Se aprueba por unanimidad la dispensa. Nuevamente cedo el uso de la palabra a la regidora Alexandra Daniela Cid González para su intervención con relación al dictamen que presenta. Gracias, secretario. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros integrantes de este honorable cabildo, niñas y niños, compañeras y compañeros de este cabildo infantil. Con fecha 14 de marzo del año en curso, el maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, presentó iniciativa que nos ocupa ante la Secretaría General del H. Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los artículos 80 y 81 del Reglamento Interno Municipal, la cual, a través del oficio SG diagonal 1090 diagonal 2023, suscrito por el titular de la Secretaría General, fue turnada a las Comisiones Permanentes de Gobernación, Desarrollo y Equipamiento Urbano y Alumbrado y Obras Públicas a través de sus presidencias para que fuera analizada, discutida y, en su caso, aprobada por esos órganos edilicios. Posteriormente, el 14 de abril, se celebró mesa de trabajo conjunta de comisiones en la cual las y los integrantes de las mismas expusieron sus puntos de vista, expresaron sus dudas y cuestionamientos y realizaron propuestas para fortalecer el texto. Lo anterior con la finalidad de que el pasado viernes 17 de abril del año en curso fuera dictaminada en definitiva la iniciativa. Las personas integrantes de estos órganos de dictaminación de Cabildo decidimos acompañar la iniciativa presentada por el alcalde, pues estas adiciones al Reglamento Municipal de Construcciones representan trámites más sencillos, ágiles y eficientes, que permiten que aquellas viviendas que, dicho sea de paso, son las dos terceras partes del universo de solicitudes para el otorgamiento de licencias de construcción, puedan iniciar los trabajos de edificación en un breve periodo, evitando con ello prácticas ilegales o de corrupción. Como en cada ocasión, aprovecho para destacar la visión del alcalde, el maestro Enrique Galindo, del ingeniero Joel Ramírez Díaz, titular de la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, de la arquitecta Giselle Zavala, directora de Normatividad Urbana y Gestión de Suelo, así como de su asesora jurídica, la licenciada Adriana Alonso, por su disposición y acompañamiento para resolver las dudas y cuestionamientos que de manera técnica fueron expuestos. De la misma manera, reconozco el trabajo comprometido de las y los integrantes de las comisiones de Gobernación, Desarrollo y Equipamiento Urbano y de Alumbrado y Obras Públicas, especialmente a sus presidentes, los regidores Elías Jezrael Pesina Rodríguez y Arturo Ramos Medellín, por sus observaciones y aportaciones en el análisis de la iniciativa recibida.
que culminó en este documento que el día de hoy sometemos a su consideración, que pretende reducir los tiempos de respuesta y la eliminación de los obstáculos regulatorios para beneficio de las personas que habitan en esta ciudad. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, regidora. En este punto, ha solicitado y se concede el uso de la voz a la regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, compañeras y compañeros regidores y síndicos. Como ya se mencionó, a lo largo de varias mesas de trabajo, como de la presente sesión ordinaria, el espíritu de estas adiciones es, en resumen, eficientizar los trámites para el beneficio de la ciudadanía, otorgando una constancia única provisional para construcción sin costo. Con ello, dar la celeridad al trámite que persiste hoy en día las licencias de construcción, a la cual asciende a más de 400. Con esto, se prevé consolidar estas adiciones y muy importante, darles el impulso y difusión que corresponde, que se puede lograr alcanzar previo a la conclusión de este trienio una cantidad superior a los 9,000 trámites, lo que representa un universo cercano a los 40,000 beneficiarios. Al tenor de lo anterior, quiero reconocer la disposición del ingeniero Joel Ramírez Díaz, de su equipo, del secretario general del ayuntamiento, licenciado Jorge Daniel Hernández Delgadillo, y del área jurídica, que coadyuvó en todo momento con esta regiduría para contar con los elementos necesarios para respaldar, apoyar y consolidar la propuesta que plantea nuestro presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos. Gracias, presidente. Eso significa construir por y para los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos y todas. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidora. Se somete a consideración del honorable cabildo el dictamen que nos ocupa. Al tratarse de adiciones de diversas disposiciones a un reglamento municipal, se actualiza la necesidad de efectuar la votación en lo general y en lo particular. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto en lo general. Los que estén a favor. 18 votos a favor, se aprueba por unanimidad en lo general. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto en lo particular. Los que estén a favor. 18 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Atendiendo el resultado de la votación con sustento en lo expresamente dispuesto en los artículos 30, en sus fracciones tercera y cuarta, 70 fracción segunda y 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 6 en sus fracciones segunda, tercera y cuarta de la ley que establece las bases para la emisión de bandos de policía y gobierno y ordenamientos de los municipios del Estado de San Luis Potosí, remítase el instrumento aprobado al presidente municipal para su promulgación y posteriormente al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial Plan de San Luis. Como quinto punto del orden del día, se presentan para su conocimiento los informes trimestrales de las comisiones permanentes del Honorable Ayuntamiento correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2023. Estos informes se formulan a efecto de otorgar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 en su párrafo tercero de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Estos instrumentos no se votan, únicamente son para conocimiento y reflejan el trabajo realizado en las comisiones permanentes, por lo que les solicito se dispense su lectura. Les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto para dicha dispensa. Los que estén a favor. 18 votos a favor, se aprueba la dispensa por unanimidad. Como sexto punto del orden del día, cedo el uso de la voz
al señor presidente municipal para que lleve a cabo la clausura de esta sesión. Gracias, secretario. Gracias, regidoras, regidores, síndicos. Una gran sesión de trabajo. Lo agradezco por la ciudad. Con fundamento en los artículos 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por formalmente clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 10 horas con 37 minutos de este día 25 de abril del año 2023. Adelante, secretario. Se levanta la sesión.